cago en la leche. ¿Dónde están los lobos? Solo me falta una orca y una multitud. Servirá. Thank you.
alegras de volver a verme, ¿eh? Tenía ganas de volver a verte. Vale. Buen chico. Muy bien, colega. ¿Te vienes conmigo? Vale. Este es el plan. He visto un mapa de este sitio, así que no vamos a ciegas. Debería haber un camino en el ala de psiquiatría que nos lleve al exterior de la mina. ¿Podremos hacerlo? No lo habría dicho mejor. Buen chico. Chico, tranquilízate. Ojalá fuera tan ágil como tú, Lobito. Creo que no puedo pasar. Pues a ver qué pasa. Genial. También sé moverme. ¿Eh, Lobito? Estas puertas son tan duras como tanques. ¿Tan locos estaban? ¿Qué ha pasado aquí? Esto no es normal.
cojones está pasando aquí? ¿Quién es este tío? Perdona, colega. Madre que parió al cordero. Esto es increíble. Esto no está pasando, joder.
Simba. Joder, 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 joder. Vale. ¡Oh! ¡A la mierda! ¡A la cola, chicos! ¡Hay Mike para todos! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡No! ¡Vamos!
¡La puta! Amigo, ven aquí, tranquilo. ¿Pero qué coño? Es que tengamos muchas más opciones, ¿no? Bien. Adiós. Vale, creo que este sitio es el último en el que querría estar. Entonces, ¿quién va primero? ¿No está tan mal? ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Pues claro, ¿a dónde va a ir si no? Deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Eh? ¿Y si nos está siguiendo alguien? Pues vale, cierra. Hay que seguir avanzando. ¿Te da tiempo? ¡Deprisa, por favor! Sí. ¿Eres tú?
esto es una puta locura. Jessica. ¡Oh! Jessica, ¿eres tú? ¿Pero qué? Chupada. Vamos, puedes hacerlo. Así se hace.
Vamos, puedes hacerlo. ¿Estás viva? Al menos. Sí, estoy viva. Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Iba a avisarte por lo de los wendigos. Ya no hace falta. Sí. Busquemos la madriguera de esa cosa. Llaves del teleférico. Dios, él las tendrá. No está. Llegamos tarde. Shh, silencio. Es probable que se lo haya llevado a la mina. Espera, no te muevas. Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Busquemos la madriguera de esa cosa. Pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas y las cosas están bastante... jodidas. Ahora voy a dejarte, Josh. Ha llegado el momento de que aprendas que... hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente pueda soñar. Tenías gente que se preocupaba por ti, que querían ayudarte. Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo. Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, Josh. Respira profundo. Confío en ti.